Ismael Betancur, exgerente del diario Crónica de la Tarde, asegura que no ve perjudicial la aprobación de la ley de comunicación para medios de comunicación local, sino más bien lo que hará es regular la actividad tanto de televisión, prensa escrita y radio, de tal manera que la información sea imparcial y las denuncias se las haga sustentadas sin abusar del poder del periodismo. Yo no creo que la nueva ley vaya a coartar la libre expresión. Lo que pasa es que a veces ha habido abuso de ciertos medios de comunicación y especialmente de algunos periodistas. Entonces, esa situación tiene que regularse. Sin embargo, Betancur señaló que lo que sí le preocupa de la ley ya aprobada es el tema de la publicidad estatal en los medios privados. ¿Qué dice? Que los medios de comunicación no debieran recibir publicidad del gobierno o que sea gratuito. Yo creo que eso tampoco puede ser. Los medios de comunicación viven en base a la publicidad. Fabián Coronel, gerente de Radio Centinela del Sur y La Hechicera, considera que la nueva ley sí perjudicaría a los medios locales, de manera especial en el tema de la concesión de las frecuencias. ¿Y qué pasaría si de pronto las frecuencias revierten y se entreguen a otras personas? O sea, ¿qué seguridad tienen los medios? Y más que eso, ¿qué va a pasar con los equipos? No son inversiones de $1,000, $2,000, son inversiones de 100,000 y más dólares. Coronel también señaló que el control y regulación que plantea la nueva ley es positivo en determinados temas para evitar el abuso de algunos medios de comunicación. Especialmente aquí en Loja, hay medios de comunicación que exageran en la libertad de expresión, expresando un libertinaje. Debería controlarse. No se puede dar paso a una llamada telefónica para que, en detrimento de A, B personas, puedan decir lo que quieren, sino que tiene que haber una responsabilidad. Con imágenes de Norman Armijos para Mundovisión, María Dolores Ruiz.